Y seguimos ahí está entonces productos notables entonces ese se llama binomio cuadrado ok hay otros por ejemplo este que se llama binomio al cubo este se llama binomio al cubo, y así hay un montón, ¿no? Ok, esto que se llama binomios conjugados, que básicamente es, voy a apuntar la tabla, ¿no? La que, las que más populares son, y ya ustedes lo van a relacionar, ¿no? Entonces, podemos verlo como un tipo tablas de, mul... de tablas de multiplicar, pero ya para álgebra, ¿no? Entonces, esta tablita les va a servir mucho, esta está en la página 54, ¿sale? La pueden encontrar ahí. Página 54 de su libro. A partir de que ustedes empiecen a identificar los productos notables, ¿sale? Así como las tablas de multiplicar, se les va a hacer más sencillo el procedimiento, ¿sale? Entonces, estos que estoy anotando aquí son los más este, comunes. Y de ahí se desprenden otros mucho más grandes, ¿no? Entonces, recuerden bien que eh, lo podemos descomponer, ¿no? Una expresión algebraica. ¿no? De ahí vamos a ver lo que se llama factorización. Pero por el momento, ahorita, aquí está la tabla, ¿no? Que son de los más este, populares, vamos a decirlo así, los que más se usan, los más frecuentes, para la resolución de problemas en álgebra. Este se llama binomio conjugado. Se le llama conjugado porque se está multiplicando así y lo contrario, ¿no? Este le cambia en el signo. Eso es por los nombres, ¿no? Diferencia de cuadrados. Pero ya con esta tablita son todas las actividades que siguen, ¿no? En base a esta tablita, ¿no? Aquí hay un binomio al cubo, pero la versión negativa, por ejemplo, aquí le puedo poner más y menos, ¿no? No, lo voy, lo voy a desarrollar también para que no quede, preste de confusión. A menos b al cubo. Tiene el mismo desarrollo que este, nada más que se le cambie el signo. ¿no? te van a ver? Entonces es a cúbica menos tres veces a cuadrada b más tres veces b cuadrada más, menos, perdón, b cúbica. Si se dan cuenta, son los mismos términos que estos. Nada más cambia el signo, ¿no? Cambia el signo aquí y cambia el signo aquí. Por este signo que está acá. ¿Ok? Entonces el que sigue, ya por último, se llama el producto de dos binomios cualquiera. Esto es igual a. Sale, ¿no? Les digo, toda esta tabla viene en la página 54 de su libro. Ahí la pueden, este, si tienen su libro, pues qué mejor que verla ahí, ¿no? Eh, donde A, aquí les faltó nada más mencionar en el libro, que A y B, pues pueden ser cualquier cosa, ¿no? A y B, este. Bueno, también C y D, ¿no? C, todos, ¿no? A, B, C y D. Pueden ser este números, ¿vale? Números. O expresiones también, ¿no? Puede ser también que ocurra eso, ¿no? No, expresiones no. Números, ¿no? Ahora, como está declarado ahorita, es números. ¿Vale? Bien, entonces tenemos toda esa tabla, ¿no? Hay muchas más, obviamente hay miles, pero vamos a empezar con estas, ¿no? Nada más. Con, con esto nos enfocamos, así como decir, las manejo bien, tal vez no de memoria, puede ser que sí, ya con, con práctica, tal vez ya se me haga fácil la, la álgebra. Recuerden que el álgebra es por práctica aquí, es estar practicando y practicando una que otra vez, né? Entonces, vamos a, a empezar. Con los productos notables, ahora sí que en base a la, a, la, a la tabla, ¿no? Tengo un primer ejemplo utilizando un producto notable, en este caso al cuadrado. Ejemplo, tenemos 8x cúbica menos 5y cuadrada, todo esto al cubo, perdón, al cuadrado. Ok, ¿cómo resuelvo esa cosa? Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo que voy a hacer primero es asignarle un nombre a cada uno de estos. Entonces, yo digo que A es igual a qué? A 8x cúbica. Y digo que B es igual a 5y cuadrada. Entonces, si yo lo transformo ahora, le cambio el nombre a esto. Ahora es... A menos b al cuadrado. Entonces, ¿esto qué era? Era un binomio al cuadrado negativo. Esto es un binomio cuadrado. Pues en su versión negativa. Bueno, vamos a poner negativa, ¿no? Es un binomio al cuadrado, nada más, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se resuelve el binomio al cuadrado. Si yo lo quisiera resolver, si yo no me supiera... Que esto de aquí, de manera de memoria, es a cuadrada menos 2ab este, más b cuadrada. Eso se lo saqué de memoria, ¿no? Entonces, si yo no me lo sé, tendría que hacerlo así. Estamos de acuerdo que a menos b al cuadrado, este número me indica cuántas veces se va a multiplicar lo de adentro. Entonces, me está diciendo que dos veces. Entonces, sería a menos b por a menos b. Entonces, lo que empezaría a hacer es a multiplicar. Entonces, voy a multiplicar. Este por este y luego este por este, y luego este por este, y luego este por este, ¿no? Lo que ya conocemos como multiplicar, ¿no? Entonces empiezo. A por A. A todos les pongo más. Sería A por menos B. Luego sería más. Menos B por A. Y luego tengo. Menos B por menos B. Y okay, empieza a desarrollar todo. Ahí está, ya hice las multiplicaciones. Ya lo empieza a juntar todo lo que siempre hacemos. A por A, A cuadrada. Y aquí tenemos menos por más, da menos. Y ese menos por más, da menos. Así. Voy a poner el signo que da arriba, ¿eh? De aquí. O sea, el signo que esté aquí es más por menos, da menos, ¿no? Y ahora el que me, sa me salió, lo voy a multiplicar por más. Menos por más, menos. ¿Sale? Entonces, esto sería AB. Ok, mismo acá. Menos por más, menos. Y ese menos lo multiplico por más, pues me da menos. Sería menos. Aquí pueden ver que está al revés, ¿no? B y A. Eh, recordemos algo que nos decían en la secundaria: el orden de los factores no altera el producto. Oh, y eh, hay ciertos memes también de eso, ¿no? Eso. Para ciertas situaciones. Entonces, esa frase significa que no importa cómo yo lo acomode, vale igual. Es lo mismo. ¿no? Entonces, B por A es lo mismo que A por B. Entonces, el orden de los factores, no altera el producto. Entonces, nada más lo muevo. Ahí. A, B. Eso nada más es cuando está multiplicando, eh. Nada más cuando esté multiplicando puedo hacer eso, de moverlos. Si es suma, bueno, si es otra cosa, no. Entonces, nada más multiplicación. En este caso, ¿eh? Luego le sigo. Menos por menos, más. Entonces, menos por menos, más. Y más por más, más. Entonces, te queda b cuadrada. ¿Qué? ¿Qué podemos ver aquí? Términos semejantes. Entonces, lo voy a juntar. Esto es igual a a cuadrada. Menos dos veces a b más b cuadrada. Y efectivamente me dio lo mismo que acá. Por eso les digo que los productos notables es como unas tablas de multiplicar. Yo ya me los aprendo y no tengo que estar haciendo estas multiplicaciones. Yo, por ejemplo, ahorita lo hice de memoria. Este, casi casi. ¿Por qué? Porque eso ya me ayuda a no estarme preocupando que multiplique y esas cosas, ¿no? Ya nomás así como las tablas de multiplicar, ah, pues ya se queda esto, ¿no? Entonces, en el álgebra es lo mismo. Estas son como tipo tablas de multiplicar. Y ya más o menos con práctica, pues te vas dando cuenta cuál es cuál. ¿Sale? Entonces, ahí está, ¿no? Ya lo demostré que es multiplicado. Ya en posteriores ejercicios que vamos a hacer, ya voy a aplicar la tabla, ¿no? Casi, casi, ¿no? Ustedes pueden ahorita auxiliarse de la tabla, no hay problema. Este. Para que ustedes puedan hacer la resolución de problemas. Ok, ya, ya hicimos lo del binomio cuadrado. Pero, ¿qué sucede con el ejercicio original, ¿no? Nada más hicimos el cambio de variable ahí, ¿no? Que se le llama. Yo la bauticé como A, que es 8x cúbica, y B como 5y cuadrado. Entonces, conclusión, si yo ya sé que cuando cambié la variable a b, yo sé que a vale esto y b vale el otro, esto de aquí, y yo sé que si desarrollo este binomio cuadrado me queda así, o esto que es lo mismo, que es así, entonces yo empiezo a cambiar lo que realmente vale a y lo que realmente vale b, ¿no? Entonces, como yo ya lo puse en esos términos de que a menos b al cuadrado es igual a, a cuadrada menos 2 a este más b cuadrada pero en realidad esas no son mis letras originales, esto es el este producto notable, ¿no? Es la tabla. Pero recuerden que cambié las letras, entonces tengo que regresar las letras originales. Ahora pongo lo que vale A, ¿cuánto valía A? Voy a ponerlo otra vez para poner limpio el ejercicio, 8x cúbica. Voy a sustituir A es igual a 8x cúbica y B ¿cuánto vale? ¿Vale? 5y cuadrado, 5y cuadrada, ¿no? ¿Lo copié bien? Sí. Entonces ahora sustituyo los valores de a y b, ¿no? Este es igual a qué? 8x cúbica al cuadrado, porque aquí me dice que está al cuadrado, es el valor de a. Luego me dice, menos dos veces a por b, ¿cuánto vale a? Vale 8x cúbica. ¿Cuánto vale b? Vale 5y cuadrada más b cuadrada, ¿cuánto vale y? De cuánto vale b, perdón? 5y cuadrada. ¿Así? Entonces ya volví con mis valores originales, ¿no? Los que eran al inicio. Al inicio ¿cuál era el ejercicio? Era esto, ¿no? Era esto, ¿no? Y esto era el cuadrado. Ese es el ejercicio original, ¿no? Lo original es este. Es el que estamos resolviendo. Lo que hicimos es expresarlo en términos de un binomio cuadrado y nada más cambiamos las letras. Ahora A va a ser igual a esto, lo de aquí, y a B le pusimos esto. Lo dejamos así y esto ya sabemos que es un producto notable, que da esto. Una vez que ya supimos pues cuánto da, regresamos a su parte original, cuánto vale A y cuánto vale B. Aquí están. Ok, empezamos a desarrollar. 8x cúbica al cuadrado, recuerden bien que estos dos se multiplican, no se suman. ¿Por qué? Por la regla de los exponentes que dice x a la m por n es lo mismo que x m por n. Si yo lo quisiera poner en otros términos, sería esta n me indica las veces que voy a multiplicar m, ¿no? No sé cuántas pero sí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, cuando está elevado algo a un número, ay, perdón, se borró. Aquí dos veces es lo mismo que tener esto dos veces, ¿no? 8x cúbica por 8x cúbica. No lo voy a hacer, voy a aplicar esta regla mejor. Que nada más es lo de adentro elevado a algo, es lo mismo que si tiene un exponente, es multiplicarlo, que sería a las 6, ¿no? Entonces, esto es igual: 8 por 8.

Entonces seguimos. Más por este más de aquí. 5y cuadrada al cuadrado. Entonces recuerden que esto de acá es lo mismo como si lo tuviera así. ¿Por, ¿Por qué? Porque este me indica cuántas veces se multiplica. Entonces sería 5 por 5. 25, ¿no? 25. En este caso, y cuadrada al cuadrado. 2 por 2, 4. Que es lo mismo si lo visualizo aquí, aplicando la regla que sería X a la M por X a la N. Es lo mismo que tener XM más n. Ay, no me salió bien. Así. Si lo hiciera de esta manera, ¿no? Pero lo hice aquí como de esta manera. Entonces te queda así ya la expresión y ya acabé, ¿no? Ok, el 80 salió de multiplicar 5 por 8, me da 40. Ahora el 40 lo multiplico por 2 que tengo aquí, me da 80. ¿Vale? Entonces multipliqué los puros números. Este, este y este. ¿Vale? Recuerden que para hacer en, en álgebra es letra con letra y número con número. ¿Vale? para no revolvernos. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Más dudas ahí? ¿Cómo salieron las cosas? ¿Más dudas? Para pasar al siguiente, ¿no? Ok, vamos a hacer algún otro. Por ejemplo, de la actividad 9, ¿no? Entonces de la actividad 9, ya vamos a empezar de ahí, que okay, de la actividad 9, voy a agarrar cual sea, voy a agarrar el, de la sección 1, voy a agarrar el 1, 2, 3, 4, el 5, ¿no? El 5, la actividad 1, el 5. Entonces el 5 me dice que es 3x quinta menos 10 y cuadrada. Todo esto al cuadrado. Ok, lo mismo de siempre. Voy a hacer el cambio de variable. Le voy a poner que a es igual a 3x quinta. Y b le voy a poner que es 10y cuadrada. ¿Sale? Entonces ahora lo transformo. A menos b al cuadrado. Eso ya sabemos cuánto da. Ya sabemos que sale a cuadrada menos 2ab más b cuadrada. De memoria, ¿no? Ok, una vez que ya supe, esto de aquí lo transformo a quién? A los valores originales. Entonces me voy para acá. Esto es igual a qué? Sería a, ¿cuánto vale? 3x a la quinta elevado al cuadrado. Menos dos veces 3x a la quinta por b. ¿Cuánto vale B? Vale esto. 10 y cuadrada. ¿Y ahora el que me falta? Más b cuadrada. Pero b cuadrada. ¿Cuánto vale? Vale 10 y cuadrada al cuadrado. ¿Vale? Nomás lo sustituí. Lo, lo volví a regresar. ¿Qué ¿no? okay, empiezo a desarrollar? 5 por 2, 10. Entonces sería x 10. Este 3. Elevado al cuadrado es como si tuviéramos 3 por 3, entonces es 9. No es 3 más 3, ¿eh? Algunos me hicieron eso de sumarlo. No, es multiplicarlo por sí mismo. Este número le dice cuántas veces se va a multiplicarlo de adentro por sí mismo. Por el mismo, pues. Entonces sería 3x cúbica por el mismo, porque dos veces, ¿no? 3x cúbica. Sale. Entonces, ¿después qué sigue? Menos 10 por 3, 30. 30 por 2, 60. Entonces, 60, x, quinta, y cuadrada. Este de aquí está al cuadrado, me dice cuántas veces es esto. Esto es 2 elevado a la 2, es 4. Y 10 es 10 por 10, 100. Y ya acabé, ¿no? Entonces ahí ya lo terminé. ¿no? ¿Dudas del ejercicio? Ok, no, por ahí me dicen que no. ¿Todo bien? Entonces básicamente es cambiarlo, ¿no? Cambiarlo para dejarlo en una forma más fácil. Para resolver y nada más regreso los valores originales de A y B, ¿no? Los sustituyo aquí. Permítanme un momento. Ok, dudas, ninguna. Vamos a pasar a otro ejercicio. Ya nada más hacemos otro de I y ya. Ok, esto es de la sección 2. Este, vamos a tomar este, uno medio difícil, ¿no? Bueno, medio difícil entre comillas, ¿no? Ya saben que aquí no, no es tan difícil. 2, o sea, de la sección 2 voy a tomar el último, o el penúltimo. No, voy a tomar el, el penúltimo. Este, entonces de la sección 2 de la actividad 9 también sería el 2X entre 7. Más 13y entre 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que resolver. Misma situación. Entonces, a A le pongo 2x entre 7. A B le pongo qué? 13y entre 3. Entonces, ahora me queda así. Al cuadrado. Esto ya no lo sabemos por tablas. Esto es igual a la cuadrada. Más 2AB más B al cuadrado. Un binomio al cuadrado. Sustituyo el valor de A y B. Ahora lo regreso. ¿Este es igual a qué? 2X entre 7 al cuadrado. Más 2 veces ¿quién? 2X entre 7 por lo que vale B. ¿Cuánto vale B? 13Y entre 3. Luego más lo que vale b al cuadrado. ¿Cuánto es? 13y entre 3 al cuadrado. ¿Ok? Desarrollamos ahora. Cuando nosotros tenemos las fracciones elevado a un exponente, recuerden la regla esta. x a la m entre... X a la, no sé, vamos a ponerle a la b elevado a la n, es lo mismo que tener x a la m por n entre x a la b por n. Entonces, ¿qué significa? Que el exponente va a afectar independientemente al de arriba y al de abajo. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo. Si lo traslado aplicándolo aquí, entonces sería 2x elevado al cuadrado entre 7 elevado al cuadrado. Así. Más. Voy a apuntarlo. Ok. Vamos a desarrollar este ya. 13y por 2. Sería 13 por 2. ¿Cuánto es? Serían 26. 26. Se me fue, eh. Se me fue. Entonces, 26 por 2. 52. No, 42. 26 por 2. Dos damos una. No, 52. 4, 52. Sí. Entonces es 52. Entonces es 52XY entre 21. ¿De dónde salió eso? Multipliqué todo lo de arriba, incluido este 2, multiplica arriba. 13y por 12x por 2. Y todo eso me dio 52. Y ahora lo que me falta, la parte de abajo. Recuerden que nosotros cuando multiplicamos fracciones es directo. Todo lo de arriba y todo lo de abajo. ¿Vale? En este caso multipliqué este 2, como está multiplicando aquí, pues yo lo puedo pasar como para arriba. Entonces se multiplica con todo lo de arriba. Y pues por eso me quedo 52. Y ahora me faltan todos los de abajo. Es 21. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Y ahora con el que sigue. Más 13y al cuadrado entre 3 al cuadrado. ¿No? Ok, termino de desarrollar este de aquí. Vamos a pasarlo para acá. Y a este le voy poniendo aquí un separador, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, ahora, simplificando esto, dejándolo más limpio, es igual a 2x al cuadrado, o sea, esto de aquí. Es lo mismo que tener 2 por 2, 4x cuadrado. Entre lo que está abajo, dice que es 7. Es 7 por 7, porque está al cuadrado, son 49. Luego más, pongo lo que ya me había salido, que es esto. 52xy entre 21 más ahora simplifico este 13y al cuadrado es 13 por 13 cuánto nos da 13 por 13 nada más le voy a poner aquí en la calculadora 169 de quién de y cuadrada entre 9 sale. Voy a ver si se dividen así literalmente. 169 entre 9. No, no puedo dividirlo. Lo voy a dejar así, ¿sale? No, no. No lo dejen en su mínima expresión, ya déjenlo así. Entonces pues lo dejamos así, ¿no? También es correcto dejarlo así. Entonces ahí quedó, ¿no? Esa es la respuesta. Dudas de ese ejercicio? Dudas de ese ejercicio? Ok, está bien, ¿no? O sea, la, entonces, la metodología es la misma para todos. Si se dan cuenta, es cambiar la variable. Entonces, ¿qué significa cuando yo empiece a utilizar, por ejemplo, a la 3, a la 4, los productos notables, o sea, de la tabla, va a ser el mismo procedimiento, ¿sabes? Yo me fijo en la tablita, acá que puse, ah, voy a ver qué es, ah, pues es un binomio al cubo. Entonces, yo sé que un binomio al cubo me da esto, entonces hay que cambiar lo que tengan acá adentro. Es el mismo procedimiento. ¿Okay? En eso constan las actividades 9, la 10, la 11, por ahí también. Entonces parecen muchos ejercicios, ¿no? Pero en realidad el método es el mismo. Si se dan cuenta, el método es igualito, en cierto sentido, ¿no? Nada más va a cambiar pues, a qué número está elevado, a la 3 o a la 4, y eso me va a indicar si es un binomio cuadrado, o este, una diferencia de cuadrados, etcétera, ¿no? Nos basamos en la tabla. Entonces voy a agarrar uno de la actividad 10 directamente. Si ya supimos la diferencia, voy a hacer uno de la actividad 10, que básicamente es lo mismo. Entonces, uno de la actividad 10 de la página este 60. Ya directamente lo agarro, voy a agarrar el vamos a hacer dos de ahí, ¿no? Y luego otros dos. Entonces, voy a hacer el primero, ¿no? Así nada más fácil facilongo. Ok, 2X más 3y elevado al cubo. Ok. Voy a resolver S. ¿Qué tengo que hacer? Pues transformarlo primero. Ahora A es igual a 2X. B es igual a 3Y. Ahora este lo dejo en términos de AB. A ¿Sale? Entonces este lo transformo a A más B al cubo. Ya habíamos visto qué es eso. Esto da A cúbica más tres veces A cuadrada B más tres veces A B cuadrada más B cúbica. Checo las tablas y voy a verificar si efectivamente es eso, porque me lo, me lo hice de memoria. ¿Cómo demostramos que da esto? Solamente hay que multiplicar tres veces esto de acá adentro, porque esto me dice cuántas veces. Pero lo vamos a omitir. ¿Vale? Ya vamos a confiar en que eso dice, ¿no? Pero así se obtiene esto de aquí. Multiplicando tres veces esto. ¿Vale? Voy a nomás verificar la tabla para ver si me salió bien. No me va a equivocar. Entonces sería como este de aquí. A cúbica más tres veces a cuadrada más tres a b. Voy a verificar acá también en el libro. Según yo, es así. Sí. Sí, sí, es así, ¿no? Ya verifique. Entonces, es una. Un binomio al cubo, ¿no? Digo un trinomio, no, un binomio. Sí, es un binomio al cubo, ¿no? Entonces ya supimos que es un binomio al cubo, ya lo habíamos estudiado esto. Binomio al cubo. Bueno, me refería a estudiarlo en la tabla, ¿no? Ok, entonces como ya identifiqué qué es, entonces ya puedo resolver esto, que es lo que me interesa. Entonces, esto es igual a qué? Cambio el valor de A y B otra vez, sería 2X al cubo. Más tres veces lo que vale a, 2x al cuadrado, lo que vale b, 3y, más tres veces lo que vale a, 2x, y lo que vale 3y, b al cuadrado, más lo que vale b al cuadrado, que es 3y al Q, que f 3, parece que es un rayón ahí, el cubo, ¿vale? Ahí está, ¿no? Nada más que hice, cambié los valores de a y b. Y los puse. Lo sustituí aquí en toda esta expresión. ¿no? Acá está. ¿Vale? Después que sigue. Voy a transformar esto. Ahora sí lo voy a desarrollar. Este número me indica cuántas veces es lo de adentro. Entonces, esto es como si lo tuviera 2x por 2x por 2x. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, esto es igual a 8x cúbica. Aquí hay un 1, 1 por 3, 3. Y ahorita vamos a omitir las leyes, ¿no? Porque ya más o menos ya hemos visto cómo funcionan las leyes de los exponentes. Ok, entonces sigo con lo otro. 2x al cuadrado es 4x cuadrada. 4x cuadrada. Bueno, sería 3 por 4x cuadrada, 12x cuadrada y. Y ese 12 por 3. 36. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer, aquí lo voy a hacer explícito para que vean de dónde salió. Esto es por 4x cuadrada por 3y. Entonces, si ya lo desarrollo eso, te queda 3 por 4, 12. Lo que me salió por 3, 36. Entonces te queda 36 que? x cuadrada y. Ahora me voy por el otro que es muy similar. Sería más 3 que multiplica 2x que multiplica a 3y al cuadrado. Que sería 9y cuadrada. Entonces lo mismo. Ahora lo, lo simplifico acá abajo. Entonces es más 9 por 2, 18. 18 por 3. ¿Cuánto nos da 18 por 3? Me manda la calculadora rápido. 54. Entonces tengo 54 que. XY cuadrado. Y ahora me voy sobre el último. 3Y al cubo es lo mismo que tener 3Y por 3Y por 3Y. O sea que es lo mismo que tenerlo así. 3Y por 3Y por 3Y. Entonces sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 que y cúbica porque tengo 1 por 3 3 y acabé sale ya acabé dudas ahí está en lo que salimos al break dudas entonces si vieron el procedimiento es el mismo nada más la única diferencia es que ahora tenemos un cubo no pero lo, el método es el mismo, ¿no? Como lo que hicimos con el de los cuadrados, ¿no? Como el de cuadrado. Simplemente el chiste, pues, es cambiar A y B, ¿no? Y ya desarrollar todo esto, ¿no? ¿sale? Entonces, vamos a salir al break ahorita y nos vemos a las 10, muchachos. ¿Sale? Hasta luego. A las 10, por favor.